Hola, buenos días. Sean todas y todos bienvenidos. Mi nombre es Jesús Solís, director del CESMECA, y pues tengo el gusto, el honor también de acompañar brevemente esta mesa en la que habremos de escuchar a la doctora Ana María Fernández Poncela, que es pues nuestra conferencista de esta mañana. La doctora Poncela ha estado colaborando pues en estas dos semanas con el Cuerpo Académico Culturas Urbanas y Alteridades, Cuerpo Académico de nuestro instituto, y esto lo ha estado realizando en el marco del proyecto de investigación Juventudes Urbanas y Agencias Culturales, Creatividades Culturales para la Transformación de la Desigualdad Social en la Frontera Sur, Istmo y el Caribe Mexicano, un proyecto también muy, muy interesante y muy prometedor, con resultados también, sabemos, por su coordinador, que tengo aquí junto a mí, el doctor Martín de la Cruz López Moya, con resultados muy prontos para esperar. Generosamente los colegas del Cuerpo Académico y la doctora Fernández Poncela pues se han dispuesto a compartirnos parte de las reflexiones y temas que les ha ocupado en estas pues casi ya dos semanas de trabajo que han tenido, y pues yo quisiera en ese sentido pues agradecer especialmente a la doctora Fernández Poncela pues por esta colaboración, una colaboración que para el CESMECA es muy valiosa, pues viene a fortalecer pues una de las vocaciones que para quienes tenemos ya algunos años aquí en CESMECA sabemos que es de las vocaciones, de las venas académicas más entrañables y destacadas de este instituto. Me refiero pues al estudio humanístico y cultural, que es una de las áreas en las que nuestro instituto está focalizado desde casi su origen o desde su origen. Aunque seguramente el doctor Martín de la Cruz López Moya hará una presentación más en forma de nuestra ponente, yo solo quisiera destacar de una forma también muy breve algunas cosas de la trayectoria de la doctora Fernández. Ella es doctora en Antropología Cultural, es docente y jefa del área Mujer, Identidad y Poder en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y coordinadora de la línea de investigación Antropología de las Relaciones de Género en la Escuela de Antropología Nacional de Antropología e Historia, ambos en la Ciudad de México. Tiene, como dije, una muy, muy amplia trayectoria y estoy muy cierto de que lo que hoy nos compartirá estará justamente fundado en esa muy amplia trayectoria en investigación que tiene la doctora Fernández Poncela. Yo con esto más bien daría la palabra a mi colega doctor Martín, reiterar el agradecimiento y la bienvenida a la doctora Poncela, y me voy al público para escuchar. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Jesús. Gracias, buenos días, gracias por su presencia, especialmente gracias a Ana María por acompañarnos. Bueno, ya lo ha mencionado el director de aquí del centro, hemos tenido dos semanas de trabajo con Ana María, apoyando dos proyectos, el proyecto Juventudes Urbanas y Agencias Culturales en el Sur de México. Ella nos está, digamos, asesorando, y dentro de ese marco, de su visita al CESMECA, consideramos que era importante que compartiera parte de su experiencia, que es bastante, que tiene que ver con la investigación. Ya se dijo, Ana María Fernández Poncela es doctora en Antropología por la Universidad de Barcelona, es actualmente docente e investigadora de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, allá en Xochimilco, la Ciudad de México. Y bueno, ella ha colaborado con nosotros desde hace ya un tiempo, ya hay algunas publicaciones de ella aquí en el propio CESMECA, en el anuario de nuestro centro, y tiene una vasta producción. Su obra, digamos, rebasa los 20 libros de autor, y también cientos de artículos. Y lo interesante de que algo que valoramos nosotros dentro de nuestro cuerpo académico es también la trayectoria de Ana María, que ella tiene, lo caracteriza su versatilidad, ha abordado varios temas, entre otros
sus líneas de investigación han sido varias, por ejemplo, participación y cultura política en general y de hombres, mujeres, adultos, jóvenes e infancia, cultura popular, lenguaje y narrativas sociales, cuentos, leyendas, refranes, canciones, rumores y chistes, religiosidad popular, antropología y género, patrimonio cultural y turismo, imaginarios, representaciones sociales y memoria colectiva, discursos y prácticas, emociones, cultura y sociedad, relaciones de género, nuevas miradas, renovadas metodologías y antiguos saberes, educación emocional e investigación con el corazón. Eso solo por mencionar parte de sus líneas de investigación. Ustedes pueden ver gran parte de lo que ella ha trabajado, está en su propia página web, está en línea. Ustedes solamente busquen por su nombre, Ana María Fernández Poncela, y ahí aparece, digamos, están casi todos los links de sus artículos. Y bueno, especialmente me interesa destacar algo que me llamó la atención en el último tiempo con Ana María, es el último libro de ella, que es el de El humor en el aula. Es un libro muy interesante, es un libro que habla sobre la relevancia del humor desde varios campos, pero también de la risa y lo importante que es no solamente para la vida personal, colectiva, sino también para que en la academia también no nos tomemos muy en serio y recuperemos el humor, porque es importante en todos los sentidos. Entonces, yo quiero agradecer nuevamente a Ana María por apoyarnos en nuestro proyecto, a nombre de todos los que integramos y colaboramos en el Cuerpo Académico, Culturas Urbanas y Prácticas Creativas, te agradecemos, y pues, bienvenida. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, Martín. Y básicamente lo que voy a hacer es un breve panorama sobre investigación y metodología. Una parte, bueno, también entiendo que estamos aquí y por eso vengo a compartir mi experiencia, buena o mala. Varios estudiantes que están haciendo sus tesis o están en el proyecto. Entonces, voy a dar también como un punteado de los pasos importantes de un proyecto de investigación y también de los puntos importantes que debe de tener el redactado final de toda tesis de doctorado, maestría o de cualquier nivel, ¿no? Entonces, espero que les sirva un poco y les anime a acabar, ¿no? Al principio pensé, porque en alguna ocasión he titulado alguna conferencia cómo hacer una tesis doctoral y no morir en el intento, pero luego me pareció a lo mejor demasiado risueño, que no serio, lo serio no tiene que ver con no es contrario de la risa, lo contrario es el aburrimiento, ¿no? Entonces, la presentación va a haber una parte la voy a explicar, una parte la voy a leer y la siguiente parte la voy a volver a explicar. En primer lugar, con un poquito de... ¡Ay, perdón! Es que tengo que manejar las dos cosas a la vez. Entonces, las habilidades motrices para coordinarme entre la compu y el proyector, porque no están coordinados. Bien, para empezar con un poco de humor y de humor en el aula, y para excusar si en algún momento no coordino la computadora con el proyector por cuestiones generacionales. Bien, en primer lugar voy a hacer un repaso muy rápido, introductorio a los estudios culturales y a la metodología en los estudios culturales, para no ampliarme y para hacer
como precisa, voy a dar lectura a esa parte del texto. Y en segundo lugar, como les decía, mi experiencia tanto como profesora como investigadora en cuestiones de metodología de cómo hacer una mejor o buena investigación, ¿no? A ver. Bien, en cuanto a los estudios culturales, todo el mundo sabemos que nacen en los años 60 en Inglaterra y después se traslada a otros países, primero de lengua anglosajona y después de lengua española en América Latina, ¿no? Parten del análisis crítico de la cultura entendida en el más amplio concepto, lo de cultura, su producción y reproducción social. El objeto de estudio es la generación y circulación de significados en la sociedad actual y las relaciones entre dichos significados y las estructuras sociales y el poder. Especial atención obtiene la cultura mediática, popular y el interés por textos y prácticas culturales, tales como la música, las telenovelas y lo que se ha dado en llamar, que también está discutido, las subculturas juveniles. Así se inició el recorrido del análisis de la cultura popular y cultura mediática en el sentido de capacidad de expresión de tensiones y sobre todo subrayo conflictos sociales por el enfoque que dan este tipo de estudios, así como la capacidad de transmitir valores ideológicos y sociales resistentes. Otra cuestión son las prácticas de recepción como producción de significados. Bien, aparecen en determinado espacio geográfico y también histórico, en los años 60, que cambiaron muchas cosas en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Y fueron una respuesta al funcionalismo conservador de ciertos espacios de la academia y también al determinismo economicista, marxista de otros espacios de la academia. Algo importante de los estudios culturales es que ellos no se consideran per se una teoría, sino un campo de estudios. De hecho, beben de muchas fuentes y de hecho son comparables a teorías y otras perspectivas académicas en paralelo en el mismo tiempo histórico, ¿no? Incluso en la actualidad. Bueno, no se consideran una teoría, sino un campo de estudios con objetivos y temáticas afines. Es una reacción contra el consenso social creado tras la posguerra y el supuesto idealismo democrático, así como una mirada crítica a los medios que se incrementan notablemente, la televisión, etcétera, ¿no? Como una forma de salvaguardar el consenso, producto también de un recambio generacional, repito, lo de los años 60, y social en el acceso a la universidad, en una época en donde, por lo menos en el mundo occidental, el acceder a la educación superior significaba cambiar de clase social, por decirlo coloquialmente, ¿no? Y que desarrollan también un compromiso político social también de amplio espectro. Un poco en la idea de la Escuela de Frankfurt, que consideraba las industrias culturales como instrumentos del capitalismo para la alienación social. Actualmente esto está muy discutido porque han pasado muchas cosas y muchos estudios al respecto, pero en esa época eran novedosos, ¿no? Bien, hoy las tienen influencias del marxismo, Althusser y especialmente Gramsci, del estructuralismo y postestructuralismo, Foucault y sobre todo también de Bourdieu y la sociología del gusto, ¿no? Le recomiendo el libro sobre el gusto, entre otras muchas obras de este autor. Hay también predilección por ciertos conceptos, se habla mucho de representación, resistencia, desigualdad, poder, hegemonía, identidad, subjetividad, etcétera, ¿no? Varios son los autores importantes en este campo y vamos a destacar de ellos tres. Una de las cosas que interesan mucho es
empezaron hablando de la relación entre profesorado y alumnado, que todavía podríamos seguir hablando mucho sobre eso, ¿verdad? Es un tema no cerrado y siempre de actualidad, pero empezaron preocupándose por ese tipo de relación que teóricamente, bueno, no teóricamente, en la época era pues como más autoritaria, como más estructurada, o quizás en algunos aspectos no ha cambiado tanto, no sé, ¿no? Pero es algo que les interesaba como una relación cultural, ¿no? Por ejemplo, Howard, uno de los autores, estudia las relaciones en la vida cotidiana y la cultura pública de la clase obrera inglesa, observando cómo las nuevas prácticas, la televisión, la música, el rock, las novelas negras, románticas, etcétera, han desplazado el sentimiento de comunidad que considera era fundamental en la clase obrera. Otro autor, Williams, habla que empieza a de la importancia de reelaborar el concepto de cultura, y él habla de la forma en que hombres y mujeres dan significado a su experiencia, lo cual nos recuerda mucho a por ejemplo, a Geertz, el antropólogo, y algunas definiciones de cultura desde la semiótica, ¿no? Pero en todo caso es parte de lo que propugnan. Thompson, el historiador famoso, ataca la construcción triunfal de la clase obrera, que enfatiza los logros y dice no ve o olvida las batallas perdidas, como él llama, ¿no? Entonces, bueno, estos son unos hitos, como unos ejemplos rápidos de algunos autores clásicos, ¿no? Insisto en que hablaban mucho de responsabilidad social, hablaban mucho de cultura popular y hablaban mucho de la importancia de la educación, ¿no? De hecho, participaron en congresos internacionales sobre educación, etcétera, y por supuesto, además del papel de los medios y otras cuestiones, ¿no? Bien, se centra en una lucha ideológica, inicialmente, aunque con el tiempo se fue desdibujando y hubieron diferentes corrientes, perdón, ¿no? Algunas más contestatarias y otras más institucionales, depende de las universidades, departamentos y grupos, ¿no? En la década de los 80, estos estudios se ven, son relacionados o partes de ello con lo que se llama el posmodernismo, que además pueden ser interpretados de muchas maneras, y todavía no hay, creo yo, un acuerdo, ¿no? Más que una crítica muy directa sin valorar algunas otras cosas, ¿no? Después llegan de Inglaterra, Estados Unidos, Australia y a otros países, y que no tenían la lucha obrera, de la clase obrera, como tenía Inglaterra, donde surgieron estos estudios, ¿no? Y en el caso, llegaron a otros países, por supuesto, y en el caso de América Latina, pues dos referentes históricos e importantes para los estudios culturales son Néstor García Canclini, para el caso de México, que tiene una muy amplia obra, y Jesús Martín Barbero para el caso de Colombia también, pero que son autores que hemos leído en toda América Latina y por supuesto en otros países también, ¿no? Bien, en cuanto a la metodología de estos estudios, algo que ellos subraya es que eso, el enfoque cualitativo, por supuesto, en contra de, por ejemplo, la sociología cuantitativista, que era más objetiva que otras corrientes o que otras técnicas cualitativas, ¿no? Pero hablan, traje varias citas, solo voy a leer una de cómo se autoposicionan metodológicamente hablando. Los estudios culturales son un campo interdisciplinar, transdisciplinar y a veces contradisciplinar, que actúa en medio de la tensión de sus mismas tendencias para acoger un concepto de cultura que sea amplio y antropológico y a la vez restringido y humanista. A diferencia de la antropología tradicional, de la que son un poco críticos, se han desarrollado, sin embargo, a partir de los análisis de las sociedades industriales modernas. Están construidos por metodologías declaradamente interpretativas y valorativas,
pero a diferencia de lo que ocurre con el campo humanista tradicional, rechazan la coincidencia de la cultura con la alta cultura. Esto es algo importante a subrayar, sosteniendo que todas las formas de producción cultural necesitan un estudio que avance en relación con otras actividades culturales y con estructuras históricas y sociales. De este modo, los estudios culturales se han comprometido con el estudio del inventario completo de las artes, creencias e instituciones de la sociedad, al igual que sus actividades culturales. Bien, hay varias definiciones en varios libros, pero esta sería la elegí porque es como una suerte de resumen, ¿no? Algo también importante que ahora ya lo notamos, lo consideramos como obvio, por algunos sectores como obvio en la investigación social, pero que para cuando se crearon no lo era tanto, es considerar y cuestionar la neutralidad del conocimiento y al investigador o investigadora con agencia y posicionamiento, así como la importancia del contexto institucional de quien investiga y las relaciones de poder. Hoy ya se habla sobre todo de las tendencias del feminismo, de la investigación encarnada, por supuesto contextualizada, etcétera, etcétera. Se habla de que el observador, desde las nuevas metodologías que dicen porque es discutido y complejo que son horizontales y que el sujeto investigado es el que edita al investigador, etcétera, etcétera. Los estudios de Haber, de Figar y de muchos autores y autoras que hablan de que siempre que investigamos estamos interviniendo, lo queramos o no lo queramos, ¿no? O seamos conscientes o no, eso es otra historia, ¿no? O seamos respetuosos. Entonces, pero para la época, hablar de esa relación investigador-investigado, pues es como vanguardista, aunque ahora todo el mundo con las dichas nuevas metodologías se considere ya como sabido, ¿no? Bien, en general prima el método cualitativo, como he dicho, es más, se critica al cuantitativo considerado supuestamente más objetivo y científico en algunas disciplinas, y entre las técnicas están sobre todo a grandes rasgos dos perspectivas. Una que tiene que ver con la etnografía y el trabajo de campo de forma amplia y otro con el análisis de los textos. Ello, grosso modo, se aterrizan en las técnicas concretas de la etnografía y últimamente autoetnografía, las entrevistas tradicionales de siempre, de ayer y hoy, y los grupos de enfoque, grupos focales o grupos de discusión, porque en cada país y grupo los llaman de forma diferente, pero son los grupos de enfoque. Y también añaden el análisis de la recepción, los análisis del discurso y la semiótica como las perspectivas y las técnicas más importantes y utilizadas, ¿no? Bueno, por una parte, como provienen de investigadores del arte y de los estudios literarios, todo lo que tiene que ver con el análisis textual, el análisis del discurso y la semiótica son muy importantes, por un lado. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la etnografía dentro de la tradición antropológica, ¿no? Básicamente lo que la observación participante y las entrevistas, a lo cual añaden ya desde los enfoques de la comunicación, los estudios de recepción que han ido cambiando de perspectiva a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, aglutinan una serie de conceptos que ya he presentado y, como dicen, no se trata de una teoría per se, pero sí funcionan a nivel práctico como un enfoque teórico o como un campo a manera de centrar y dar dirección al estudio, ¿no? Algunas de las cosas que retoman del marxismo es la definición de ideología como falsa conciencia. También retoman la noción de hegemonía de Gramsci, que además creo que cada vez tendríamos que reactualizar porque no la vamos a acabar nunca de poder comprender la profundidad que tiene, ¿no? Pero eso ya es personal. Hablan de las ideologías, de los aparatos ideológicos del Estado, retomando al Althusser.
Y bueno, sobre todo lo de hegemonía lo centran en lo que tiene que ver con la dominación y con lo que tiene que ver con la desigualdad, la importancia del discurso simbólico y el consenso que se fomenta en los medios de comunicación. Repito, hay muchas investigaciones en los estudios culturales directamente relacionadas con la comunicación, ¿no? Por supuesto, lo que tiene que ver con texto y contexto y contexto, el contexto. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero espero que se entienda. Lo que tiene que ver con las lecturas negociadas, la recepción activa, y que son algunas de sus apuestas y propuestas, ¿no? Todo eso también nos recuerda lo del contexto y el texto a Geertz y como su propuesta semiótica de la cultura a través del significado, ¿no? Algo que se me olvidó comentar anteriormente cuando subrayaban históricamente la importancia de la relación profesores-alumnado. Hay otros autores que en paralelo, también como Carl Roger, que les recomiendo sus libros, que en paralelo también están trabajando el tema. Por eso es que en los estudios culturales beben de muchas fuentes y fuentes externas que no están relacionadas directamente, las podemos relacionar de memoria porque en paralelo están investigando cosas similares, aunque no se llamen o no digan somos de este campo teórico, ¿no? Bien, los estudios, como decía, de la música, de la televisión y de los medios son muy importantes y se habla de la lectura, o sea, del mensaje receptor, mensaje, de una lectura negociada, no unidireccional, como se hablaba anteriormente, también muy discutido y lo podemos discutir más adelante. Y se ha traspasado, bueno, en alguna época se centraron más en la literatura y se centraron más en los medios de comunicación, pero últimamente han ido evolucionando y nos centramos más, creo, que en lo social, incluso en lo político, porque todo está obviamente relacionado, ¿no? De hecho, hay nuevas tendencias de las cuales no voy a hablar porque además tampoco conozco mucho, pero hablan de introducir cuestiones como la física, la genética y la biología. Lo dice Mogán, que no es de estudios culturales, y lo dicen muchos autores, y lo vamos a ver, espero que yo, y si no la siguiente generación, de la importancia de lo que Mogán, por ejemplo, en sus obras habla de la socio, antro, psico, bio, antropología, no sé qué, ¿no? Bueno, toda una serie de ciencias, pero no la interdisciplinariedad o transdisciplinariedad que ya es típica de los estudios sociales, sino introduciendo ciencias como la física, la biología, que en principio no son historias, que no son ciencias sociales, ¿no? De hecho, hay autores, y cito textualmente, que dice moverse hacia otros estudios culturales. Ahí está la investigación de frontera y pues como jóvenes les invito, y me invito, no como joven yo, pero al empezar a trabajar en estos ámbitos, que son supuestamente novedosos porque creo que no sabíamos hacerlo antes y que pues utilizando, ya que estamos en metodología y citando a Mario Bunge, el padre de la metodología en América Latina, el conocimiento también es acumulativo, aunque suene muy conservadora la cita, pero sí es acumulativo también. Bien, esta ha sido la rápida introducción a los estudios culturales. Básicamente, repito, y lo que tiene que ver con observación participante, lo que tiene que ver con entrevista y lo que tiene que ver con grupo de enfoque, serían las técnicas que por supuesto tienen que ver con la sociología, la antropología y con muchos enfoques diferentes y muchas teorías diferentes, pero serían las técnicas más con el análisis del discurso obviamente y todo lo mediático y textual y la semiótica sería lo más importante a nivel metodológico, ¿no? Y ahora lo que voy a presentar es la segunda parte. Vamos a coordinarme. ¡Ay, no! Bien, como les dije, voy a presentar de forma amplia y breve
los diferentes tipos de investigación, las diferentes etapas ideales de una investigación y los diferentes pasos pormenorizados, tanto del proyecto o protocolo de investigación como de la redacción final de una investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues esperando que les sirva o nos sirva, empezamos. Algunas de estas cosas simplemente es porque las tienen que tener en cuenta y claras a la hora de una investigación y a la hora del proyecto. Entonces, no es algo que tengamos como que aprendernos de memoria, pero sí es algo que debemos ser conscientes qué tipo de investigación estamos haciendo y en el mismo proyecto señalarlo para quien nos lea entienda qué queremos investigar, ¿no? Y no le expliquemos lo que hacen el problema de investigación y te cuentan un rollo que tienes que interpretar qué quieren decir. Entonces, con el esquema que les muestro, no es para aprenderlo, repito, sino es como para cada quien pueda tomar a la hora de justificar y argumentar el proyecto y el redactado final, que al fin y al cabo, como yo les digo a mis alumnos y alumnas, ustedes tienen mentes brillantes, investigaciones brillantes en su mente, pero cuando calificamos los maestros, nuestra brillantez solo la encontramos en el texto que leemos, no podemos hurgar en los charcos neuronales y todo eso, ¿no? Entonces, sí es importante lo que expresamos, y todavía lo estamos expresando por escrito, tanto para las tesis, los libros, artículos, calificaciones, etc., ¿no? Bien, entonces estos serían los tres puntos que vamos a ver, y si alguna de las cosas quieren que profundicemos, al final comentamos, ¿de acuerdo? Bien, para empezar con un poquito de humor, les recomiendo un libro que se llama La aventura de investigar, está en internet, lo traje en PDF y es una introducción muy breve, yo lo utilizo para licenciatura, muy breve a la metodología de investigación, donde están enumerados los diferentes tipos y las diferentes cuestiones que debemos saber y en el mismo también hay algunos chistes, todos los chistes relacionados íntimamente, entonces les invito, ¡ah, perdón! ¡Ay, no voy coordinada! Ya. Les invito a que lo lean. Todos tienen, aparte de que la gente se ría, todos los chistes tienen un mensaje a nivel de metodología y a nivel de investigación. Están seleccionados para eso, ¿no? Entonces, tanto las investigaciones arqueológicas, que ustedes tomen la moraleja de la intención en cuanto a la investigación, como la investigación internacional, ¿no? Una en lo que inventamos a veces en la investigación cuando no sabemos o nos perdemos, y la otra la importancia de que estemos de acuerdo en los conceptos, de ahí la importancia de citar los conceptos y de aclarar cuando un concepto no es conocido, es discutido, es novedoso, etcétera, cómo lo voy a utilizar yo en mi investigación, citando obras, autores, etcétera, ¿no? Bien. ¿Ya pasó? ¿Sí? Bien. Tipos de investigación. Esto es rápido porque yo creo que todo el mundo lo conocemos, pero a lo mejor no lo hemos citado en nuestro protocolo. Bien, según el fin, la investigación es básica, persigue aumentar el conocimiento científico, como Mario Bunge dice en todas, sobre todo en sus obras clásicas, o aplicada una finalidad práctica, como repetimos en la UAM Xochimilco, la problematización de la realidad, resolver problemas, lo hagamos o no luego, ¿no? Pero en todo caso, esa es la intención, ¿no? Eso según el fin. Según fuentes, métodos y técnicas de investigación, hay tres básicamente, la documental, que es con bibliografía y documentos, y la de campo, que es la empírica, donde salimos al campo, que puede ser desde un hospital, una ciudad, a un pueblo, en el campo propiamente, y aplicamos pues la entrevista, la encuesta, la observación, la técnica que queramos. Y en tercer lugar, la experimental. Pongo la experimental
porque hay gente que sí hace experimentos sociales, aunque está discutido si la experimental es técnica o método o tipo de investigación, pero se los dejo libremente, ¿no? En todo caso, la experimental es parte de la de campo, pero la mayoría de los autores y autoras que trabajan metodología las separan las tres, por eso las he separado yo. Cuando hacen su investigación es importante decir, mi investigación es documental y de campo y explicarlo, ¿no? Espero que no experimental, pero bueno, eso ya la conciencia de cada quien y el libre albedrío académico y universitario. Bien, también la tipología de la investigación puede ser según la intención, profundidad, métodos o enfoques. La exploratoria, básicamente cuando hacemos investigación de campo, previamente hacemos investigación exploratoria, a no ser que el campo sea el lugar donde habitemos y estemos cotidianamente, que en todo caso no lo necesitaríamos, ¿no? La descriptiva, que tiene que ver mucho con la etnografía y la monografía antropológica, que es describir. Explicativa es la que la mayoría de la gente hacemos, ¿no? Con razones y causas, relaciones. La analítica es explicativa también, analiza y compara, sí, analiza y compara grupos, variables, mide grados de relaciones entre las variables y también la comparativa contrasta dos o más estudios. La comparativa yo siempre digo que es un plus, es un plus en diferentes sentidos. Podemos, si estamos estudiando, por ejemplo, la educación superior en México, podemos elegir investigar una universidad. Pues esta, o si estamos en la Ciudad de México, la UNAM, etcétera. Pero si investigamos dos universidades, podemos hacer el contraste, es más rico. Ay, perdón. Perdón, gracias. Es que, bueno, sí, por favor. No he superado la coordinación motriz, perdón. Sí, es que si veo de cerca no veo de lejos y además me olvido. Vale, ya. Estamos aquí. Sí, gracias. Bien, perdón, entonces son los tipos de investigación que les he comentado y lo que le decía de las comparativas. Comparativa en el sentido de, por ejemplo, la educación superior, comparar dos universidades de un lugar o comparar una pública y una privada. Entonces, es mucho más rico analizar la investigación superior, la educación superior en México con estos dos ejemplos que quedarnos en una, aunque en una serviría. Y también es mucho más rico lo que es triangulación, es lo último que anoté. La triangulación es cuando aplicamos diferentes técnicas. Entonces, por ejemplo, podemos hacer estas dos universidades, una pública y una privada, y dentro de cada universidad, y en las dos obviamente, aplicar encuestas, técnica y método cuantitativo, y entrevistas, técnica cualitativa, y comparar. Comparar las dos universidades y combinar ambas técnicas. Es mucho más rico que quedarnos solo en una encuesta en una sola universidad. Por eso siempre el método comparativo es un plus para quien lo hace o lo hacemos. Obviamente también es más trabajo, eso ya cada quien, ¿no? Bueno, cuantitativo y cualitativo ya la sabemos, y triangulación es lo que ya les había comentado, ¿no? Sí. Bien, también los tipos de investigación tienen que ver con el tiempo y el espacio, o sea, la época y el lugar. Puede ser histórica, etnográfica, microsocial, macrosocial, sincrónica, en un momento determinado, por ejemplo, con una encuesta en tal fecha, ¿no? Que es como una fotografía representativa, si metodológicamente está correctamente hecha, de la realidad en ese momento, y diacrónica a través del tiempo un panel de, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación tenía desde el 2001 una serie de encuestas de participación y cultura política, así se llamaban, la ENCUC, y cada dos o tres años la hacía, con algunos cambios, pero podemos hacer un estudio comparativo de la cultura política de México desde el 2001 hasta el 2012-14, ¿no? Que sería diacrónica. Pero bueno, estos son nombres que pueden poner en su investigación. Y bien, ya aterrizando a veces en la cruda realidad,
Esto es una autocrítica a los profes, o sea, los estudiantes no se preocupen, pero cuando lleguen ya, preocúpense. Sí, ya se lee, ¿no? Bien, etapas del proceso de investigación. Grosso modo hay cuatro grandes etapas, sin embargo... Supuestamente, bueno, no supuestamente, estas son las cuatro grandes etapas del proceso de una investigación, pero en nuestra vida efímera, rápida, etc., a veces no seguimos este orden ideal, que sería ideal para que todo saliera bien y para que viviéramos tranquilos, por lo menos académica o investigativamente hablando, ¿no? Obviamente, por supuesto, la parte 3... ya la estamos haciendo, incluso parte de la 4, pero la 3, y todavía a veces estamos buscando información, etcétera, entonces se traslapan. Entonces lo voy a explicar como una idea, cosa ideal y aconsejable, ¿no? Bien, en primer momento la formulación, diseño del proyecto de investigación, que a lo mejor algunos de ustedes está en ese momento, es el más divertido, bonito y entrañable, ¿no? Donde, en primer lugar, bueno, tenemos que decidir, tenemos que aclararnos qué queremos investigar, a veces lo tenemos claro, otras no, a veces hay que hacernos preguntas, revisar bibliografía, etcétera, ¿no? Primero es la idea y la pregunta inicial y algunos lo que llaman problema de investigación. Y hacerse un montón de preguntas, como siempre Rojas Soriano en todos sus libros nos aconseja. ¿Qué investigo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? No es lo mismo presentar una conferencia, no sé, en una escuela primaria, a escribir un artículo para una revista universitaria, ¿no? Pero también, ¿para quién? En el sentido de, hay un montón de información sobre violencia, pobreza, jóvenes, mujeres, ahí me autocritico yo, indígenas, y hay muy poca información sobre empresarios, jerarquía de la iglesia, los que tienen cierto nivel de poder en las multinacionales de la información, etcétera, ¿no? Entonces hay ciertas tendencias a investigar ciertos sectores y además a veces a proporcionar esa información. Espero que éticamente, si alguien te dice eso no se publica, pues no se publica, pero en todo caso proporcionamos mucha información de esos grupos y tenemos muy poca de los otros, ¿no? Entonces el para quién, además de saber a qué nivel de lenguaje escribimos o a qué público nos dirigimos, yo creo que también pensar esa otra cosa que a veces no somos del todo conscientes, ¿no? Bien, cuando ya tenemos el tema o la idea clara, hay que pensar en la finalidad. ¿Para qué hago la investigación? ¿Para sacar el 10 de calificación? ¿Para tener el título de doctorado? Porque me apetece mucho ese tema, y me apetece mucho, puede ser que me apasione en el sentido positivo, puede ser que lo odie, pero algo me mueve a investigar ese tema. Y muchas veces, y ustedes se lo pregunten, investigamos temas que no tienen aparentemente nada que ver con nuestra vida o que ni nos interesan muchísimo. O sea, sí nos interesan, porque dedicar varios años de tesis a algo que no te interesa sería un poco grave, pero que no nos interesan así como que digas, wow, esto es lo máximo que me gusta investigar, ¿no? Entonces, ¿para qué hago la investigación? Es importante, y ahí el carácter práctico o más emocional o más académico en el sentido de gusto del conocer, etcétera. Entonces cada quien se puede hacer su reflexión, ¿no? La viabilidad es algo importante. A mí cuando el alumnado me viene con sus cronogramas, yo les digo que no los voy a leer, no voy a perder mi tiempo en leer un cronograma que nadie cumple. Y si alguien lo ha cumplido, que levante la mano, ¿no? Entonces, yo sé, es la parte que cuando, como es obligatorio a veces presentarlo en la UAM, lo presentan, pero yo digo, yo no voy a perder, o sea, si
pues si cada quien sabemos cómo trabajamos, hay gente que sí que les puede servir, entonces felicidades. Quien no les sirva, pues para qué pierde su tiempo en tal mes voy a hacer esto y esto, si ni lo va a hacer, ¿no? Ni lo piensa hacer siquiera. Entonces, la viabilidad es importante con el tiempo. Por ejemplo, en el caso de la UNAM Xochimilco trabajamos en trimestres. Entonces, un trimestre, un trabajo trimestral de investigación, dicen, vamos a hacer una encuesta. Bien, dos semanas antes del final de curso van a aplicarla y la noche antes la van a analizar. Entonces, obviamente sale lo que sale, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una viabilidad temporal. Y hay cada quien que se ponga la autodisciplina que precise o no. Hay gente que no necesitamos cronogramas y hay gente que sí, ya cada quien, ¿no? Luego, la viabilidad de obtener información. Yo a veces doy clase en una carrera de políticas públicas, entonces todas las alcaldías, perdón, del DF, porque todo está cambiando, dicen que sean mis estudiantes para las evaluaciones de las políticas públicas y todo. Obviamente nunca les van a pasar la información, no dejan que las personas que acuden a esa delegación sean entrevistadas, no les pasan las evaluaciones. Pero claro, cuando llegan les dicen sí, sí, y ellos piensan que en las dos últimas semanas van a hacer todo lo que les han dicho que sí podían hacer, y luego van a encontrar que no, y acaban haciendo medio tesis teóricas, aburridas y sin sentido, porque no han podido aplicar la parte que creo que es, para mí, fundamental, la parte práctica de, pues, de lo que sea, entrevistas, trabajo de campo, observación, lo que sea, ¿no? Entonces, son cuestiones, cada quien depende de los sujetos, actores o actantes, y la terminología que prefiera, sabe a qué se va a tener, en el sentido de que sí van a tener acceso o no tener acceso. La experiencia, el tener o no es tener experiencia previa en ese tema, tiene un plus favorable y otro no tan favorable. El no tener experiencia es que estás como inseguro de si lo voy a saber hacer bien, y el tener experiencia a lo mejor es aburrido porque te acabas repitiendo, ¿no? Entonces, ahí cada quien también conoce su experiencia, tanto en las temáticas y en las técnicas de investigación que va a aplicar en cada caso, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver en el punto de viabilidad con capacidad, conocimientos y experiencias previas. Y la posibilidad de sondeo sobre los recursos. Si tiene, bueno, para empezar, que a los que entrevisten estén accesibles, o sea, no hayan pasado a otra vida o estén en otro país y no pueda ni por el Skype hacerles la entrevista, etc, etc. O sea, cosas prácticas de que tanto los recursos humanos como materiales, el tiempo que ya les he mencionado, sean, la localidad sea accesible en actualmente algunas zonas del país, sobre todo para el trabajo de campo, son complicadas por los problemas de violencia que hay. Entonces, pues no, digo, luego se van a hacer investigaciones encubiertas y salen mal, entonces mejor no. Pero bueno, ahí cada quien, ¿no? Pero todo eso lo debe tener desde el principio, no a media investigación, que se den cuenta que no es accesible la zona, que el archivo no se lo van a abrir, etcétera, etcétera, y quedarnos a media investigación, ¿no? Entonces, todo eso hay que preverlo, consultarlo y asegurarlo desde el inicio. Bien, la pertinencia, otra de las partes importantes al inicio de una investigación es la pertinencia y relevancia. A nivel académico, ¿qué aporta? Entonces, están los trabajos que repiten y resumen, a veces muy bien y a veces no tan bien, todo lo que ya está hecho, pero pues ya está hecho, ¿no? Pero bueno, tiene la garantía de que, pues como voy a citar al autor, a la autora y a la obra y a la corriente, pues no me pueden decir que está de todo mal. O está el reto de acercarnos a nuevas temáticas o a temáticas de siempre con nuevas miradas. No solo metodológicas, sino nuevas miradas en todos los sentidos de la palabra, nuevas perspectivas, ¿no? Que es, yo creo que lo interesante, porque es donde se puede aportar y no repetir y hacer un excelente resumen de cosas ya hechas, ¿no? Entonces, ¿qué aporta? ¿Para qué interesa? ¿Amplía el conocimiento? ¿Repite el conocimiento, pero a lo mejor aporto algún dato empírico nuevo? En resumen, es para qué va a servir nuestra investigación, aparte de sacarme la maestría, el doctorado, el 10 o lo que sea, ¿no?
También es la fase también bonita porque exploro. Voy a los lugares, empiezo a hablar con la gente, pregunto y veo todas las... Es la etapa donde tengo como todas las posibilidades, aparentemente o por lo menos muchas, para desplegar. Entonces, puedo revisar como desde fuentes documentales y de campo, los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya empiezo, bueno, no empiezo, ya tengo que tener el diseño del proyecto, el protocolo de investigación, lo más claro posible para yo tenerlo claro en primer lugar y para quien me lea, el director o directora de la tesis, también lo tenga claro, ¿no? Porque a veces dicen, nos aclaramos entre los dos, no se trata de eso, se trata que quien hace la propuesta lo tenga claro y la otra persona colabore o ayude en la propuesta, ¿no? Entonces, en cuanto a al diseño está el planteamiento de problema, que como vamos a ver a continuación es un problema, pero eso lo vamos a ver acto seguido. Bien, la construcción del marco teórico y el análisis, ¿qué se va a hacer? Como esto tiene que ver con los diferentes pasos de la investigación que voy a presentar antes, lo vamos a saltar. El diseño de las estrategias metodológicas también. Bien, entonces... ¿no pasa? Ah. Bien, el tener tanta accesibilidad a la información es para mí un mundo maravilloso porque en mi época juvenil no había internet, pero también es un desborde de información que a veces es costoso seleccionar qué leo, qué no leo, ¿no? Antes, bueno, pues la biblioteca, aunque te leyeras los 1000 ejemplares o los 10,000, pues no había más de tu tema. Y a lo mejor ya no podías viajar a otro país, a otra biblioteca. Ahora, con un clip, puedes ir a todas, las del mundo y algunas más. Pero bueno, entonces cada quien tiene que delimitar muy bien su proyecto, su tema y sus enfoques, como para no perderse, y luego vamos a dar pistas sobre el tema, cómo hacerlo, ¿no? Bien, la segunda gran... fase de investigación es la búsqueda y recolección de información, propiamente el trabajo de campo y los que trabajan con trabajo de campo, ¿no? Y es ampliar y profundizar lo que al principio era imaginación, ideas, proyecto, exploración, maravilloso, ahora ya hay que ir empezando a trabajar ya también maravillosamente, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Desampliando y profundizando lo imaginado. Bien, para trabajos de corte documental, pues hay documental en todos los sentidos de la palabra, también cuando hacemos análisis del discurso, análisis del contenido, estudios semióticos, etcétera, ¿no? Y para el trabajo de campo ya tenemos que tener claro los métodos y las técnicas de investigación, el registro y ya proyectando en ese sentido cómo lo vamos a hacer, ¿no? Por supuesto, la revisión bibliográfica y documental, si bien tienen que ver con la primera y segunda etapa, muchas veces seguimos leyendo y leyendo hasta prácticamente el final por la inmensidad de información, como ya he dicho, ¿no? Y esta segunda etapa es importante en cuanto a la aplicación, pues, de las entrevistas en el trabajo de campo, de la observación o de aquella técnica que hayamos elegido para nuestra investigación. Bien, la última etapa, la tercera etapa es el análisis de la información, o sea, ya hemos hecho la revisión, ya tenemos el proyecto, hemos hecho la revisión bibliográfica, hemos ido a campo, hemos aplicado las entrevistas y ahora vamos a interpretar y vamos a reflexionar todo lo que tiene que ver con las lecturas y todo lo que, o la documentación en general y todo lo que tiene que ver con
las fuentes de elaboración propia o fuentes primarias que yo he obtenido información directa. Entonces, vamos a construir todo aquello que hemos revisado, ¿no? Bien, ya sea una investigación más de corte documental y de texto o más de trabajo de campo y de aplicación de técnicas, es el momento de ordenar los datos, bueno, capturar, ordenar, crear indicadores si es preciso y ponernos a analizar los datos, ¿no? Cuando nos dicen en la historia de la escritura, cómo se creó la escritura, primero con ideogramas, después los primeros alfabetos, todo esto según el mundo occidental, perdón, porque es como lo que más se ha estudiado, y ya después la imprenta y en la actualidad de Internet, todo ello fue un salto que tuvo que ver con las conexiones neurológicas y cómo pensamos. El hecho de que se escribiera, el hecho de que se difundiera, el hecho de que hubiera libros y ahora Internet ha sido un salto, no sé si evolutivo para bien o para mal, pero un salto importante, ¿no? Entonces ustedes están, o las y los jóvenes están en un momento de un salto que seguramente verán y que a lo mejor todavía no atisbamos a ver. Por ejemplo, cuando yo trabajo o estudio con fuentes de documentación, les digo a mis alumnos y alumnas, bueno, pues antes estaban los diarios con documentos, los epistolarios, las apologías, las memorias y las cartas, ¿no? Ibas al Archivo General de la Nación y la carta que el presecretario de Gobernación le mandó al presidente de la República en 1960, ¿no? O el epistolario ya, la correspondencia entre pues, dos personajes, o dos artistas, o dos políticos. Pero ya ahora los WhatsApp, el Face, los mails. Entonces eso ya les queda de tarea a ustedes. No. Yo me quedé con los epistolarios. No, en serio, ahora, aparte de la broma, a la hora de investigar, y con todos los escándalos de Wikileaks y todas estas cosas con los políticos que está pasando, pues es una fuente de información. Entonces, antes eran los oficios entre los políticos o las cartas entre las personas o los diarios, ¿no? Ahora todo eso está pues en las redes. Entonces, ¿cómo investigaremos en el futuro con esos documentos que son documentos personales? Eso ya es tarea y no entra dentro de los objetivos de esta conferencia. Bueno, bien, la última gran parte de estas ideales etapas de investigación es la presentación a través del redactado del trabajo de investigación. Y repito lo que he dicho, nos califican a todo el mundo, a mí también, por lo que presentamos por escrito, por las tesis, y todavía se escriben, no sé en el futuro cómo serán, ¿no? Y bueno, quizás algunas tesis de comunicación son videos o otras cosas, pero siempre hay un documento y en general todavía escrito en casi todos los casos, ¿no? Entonces es importante redactar bien el redactado final, no solo para quien nos lea, lo entienda y lo lea cómodamente, sino pues para doctorarnos o tener la maestría o lo que sea, ¿no? Bien, ahí es donde ya acabamos como el círculo de la idea inicial y del proyecto que tenía todas las posibilidades y lo aterrizamos, ese orden implicado, en un orden ya explícito que es el redactado del trabajo, ¿no? Bien, muchas veces cuando estamos ya haciendo el redactado final todavía estamos leyendo bibliografía, revisando entrevistas y yendo a campo porque se nos olvidó alguien, ¿no? Pero en todo caso, ya lo ideal sería dedicarnos al redactado y complementando con las cosas que en la práctica nos faltan, ¿no? Ay, pasamos, eso, repito. Bien, y ahora vamos a ver los diferentes pasos del proyecto de investigación.
los diferentes pasos, y ahí sí es como... La mayoría de los autores están de acuerdo en cierto esquema, pero ya cada quien luego le ponemos ciertas cosas, tanto a nivel de metalenguaje o nomenclatura o conceptos, como a nivel de, pues de orden o de enfoque, según la experiencia de cada quien. Entonces, ustedes lo toman totalmente libre y tomen lo que les lo consideren, ¿no? Si están en la fase del proyecto, pues para el proyecto. Si están en la fase del redactado final, también vamos a hablar un poco del redactado final, porque pues como todo el mundo sabe, la introducción del redactado final fue nuestro proyecto original, solo que a veces lo hacemos en distinto orden. Por ejemplo, Umberto Eco, en su libro Cómo hacer una tesis, nos dice que lo primero que se escribe es la introducción. Hay otros autores, y yo estaría de acuerdo, lo último que se escribe es la introducción, porque ya tenemos el proyecto de investigación y vamos a reescribirlo otra vez. Lo lógico es reescribirlo al final, porque si pensábamos ordenar cronológicamente nuestros apartados, al final los hemos ordenado temáticamente. Eso no lo sabemos hasta el final, que hemos acabado la redacción. Muchas cosas que vamos, pequeñas cosas, pero que suelen ser varias, que vamos a ir cambiando conforme redactemos, pues a lo mejor no lo sabemos al inicio, ¿no? Entonces es como redactar tres veces lo mismo. Pero bueno, pueden seguir al autor que consideren. Bien, este es el esquema. Ven unos asteriscos color verde en medio. La parte de arriba es el proyecto o protocolo, y a su vez es la introducción del redactado final. Si quitamos los asteriscos, todo desde el inicio al final es el esquema completo que tendría idealmente que tener una tesis o cualquier trabajo de investigación, pero más una tesis, porque a veces los trabajos de investigación semestrales o trimestrales o según los periodos son como un poco más leves, ¿no? Pero supuestamente, y ya después cada quien elija lo que le sirva o no le sirva. Bien, lo he puesto en números romanos, los apartados, para distinguirlo de lo que sería el redactado final. Todos los números son opcionales. Lo he puesto para recalcar el orden que yo considero, pero no tienen por qué poner números, ¿no? En ningún caso, ¿no? Sino es un poco para ordenar más. Bien, la introducción lo vamos a ver al final, y vamos a empezar por el punto 2 del redactado final, donde pone el estado de la cuestión, antecedentes, contexto y estudios previos. Hay gente que le llama el estado del arte, hay gente que le llama el estado de la cuestión, pueden llamarlo como quieran. Suele ser un capítulo inicial después de la introducción propiamente dicha, y puede estar estructurada de tres maneras o contemplar dos o tres, que son los diferentes nombres. Le llamamos antecedentes cuando es un recorrido histórico a lo que estamos investigando. Le llamamos contexto cuando es una contextualización social actual de lo que estamos investigando. Y le llamamos estudios previos cuando es un resumen de los estudios que hay sobre lo que estamos investigando. Repito, pueden ser esos tres puntos, uno, dos, o a lo mejor no tenerlo porque nuestra tesis no lo tiene, ¿no? Pero siempre es importante la contextualización, ya sea histórica, social y de estudio sobre el tema. Cuando hacemos una tesis es un rito de pasaje, tenemos que demostrar que sabemos, y contra más lo demostremos de la manera correcta y bien, pues mejor, ¿no? El punto 3 son aproximaciones conceptuales. Es definición de conceptos cuando nuestra investigación así lo amerite. Por ejemplo, cuando un concepto es nuevo, nuevo porque a lo mejor en nuestro país todavía no lo hemos utilizado, nuevo porque se acaba de inventar, desconocido por lo que sea.
cuando es un concepto muy discutido, que algunos autores lo utilizan en un sentido, otros lo critican, otros en otro sentido, etcétera. Entonces, cuando hay una serie de circunstancias que nos dan que pensar, que tenemos que aclararnos primero, porque todo el mundo dice, no, definimos un concepto para quien nos lea se aclare. No, primero es aclararnos nosotros y después aclarar a la persona que lea. Y que sepa en qué sentido lo estamos utilizando cuando lo estamos utilizando. Entonces, siempre que sea oportuno hay que definir conceptos, en función de la importancia de los mismos para nuestra investigación, lo vamos a colocar en un lugar diferente de la investigación. Si es un concepto poco importante, pero yo quiero aclararlo, nota a pie de página, para que el redactado, la amabilidad del redactado, el estilo del lenguaje no sufra, nota a pie de página y lo aclaramos. Cuando es medianamente importante, podemos abrir un subapartado en la introducción. Y cuando es muy importante, porque a lo mejor incluso estamos hablando en nuestra investigación de eso, le abrimos, como aquí yo puse en el punto 3, un punto sobre definición de conceptos. Entonces ya cada quien lo decide. El punto 4, el cuerpo de la investigación, ese es el más largo, son los 20 capítulos de sus tesis, pero nadie les puede decir hasta que no empiecen a hacerla cómo hacerlo. Y ustedes mismos lo van a ir haciendo poco a poco. Normalmente el cuerpo de la investigación o el capitulado o la estructura de apartados de mi investigación lo ordeno de tres maneras o la combinación de varias de ellas. Cronológica o históricamente, por ejemplo, la Revolución Mexicana, antecedentes, 1910, 1917, bla, bla, bla. Geográfica o espacialmente, la Revolución Mexicana en los estados del norte, en los estados del centro, en los estados del sur, que ni llegó, ¿no? O temáticamente, el caudillismo, la reforma agraria, diferentes temáticas. Y o, por ejemplo, Morelos, el caudillismo, 1916. O sea, pueden combinar las tres formas, pero siempre los diferentes apartados del cuerpo, del desarrollo de toda mi investigación se ordenan de esas maneras. Muchas veces idealmente lo pensamos de una manera y cuando ya estamos redactando dijimos, no, pues mejor nos quedaría así o combinamos o como sea, ¿no? Pero ahí sí, solamente ustedes pueden decir cómo hacerlo de la manera más correcta. El quinto punto en números romanos son las conclusiones o consideraciones finales. Si a lo mejor la investigación es solo para un curso, la investigación es solo para un artículo, a veces no tenemos suficiente seguridad para decir estas son las conclusiones. Entonces pueden poner, porque todo texto tiene que ser redondo y tener un final, pueden poner un capítulo de cierre como aproximaciones finales, notas finales, consideraciones finales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en una tesis, como supuestamente tenemos que demostrar que sabemos, sí tiene que haber conclusiones. Y las conclusiones se componen de dos o tres puntos principales. Uno, el cierre de nuestra investigación. Todo redactado tiene que ser redondo. Y toda tesis más. O sea, si prometemos, nuestra hipótesis es tal y nuestros objetivos son tales, al final tenemos que decir, se ha probado, refutado la hipótesis y hemos alcanzado los objetivos. Ahí no podemos decir hemos alcanzado o no hemos alcanzado, porque si no hemos alcanzado, no está concluida la tesis, ¿no? Y explicar el porqué, obviamente con el contenido cada quien de su investigación. Entonces es muy importante que cuando alguien les lea una investigación, leyendo la introducción, ahora vamos a ir a profundizar en ella, y las conclusiones, el trabajo esté bien hecho. Si algún capítulo está regular, pero si la introducción y las conclusiones están regular o mal, pues ahí sí se cae la tesis, ¿no? Entonces, primero, todo lo que tiene que ver con el aparato teórico, metodológico, el marco conceptual y todo eso, respondido de alguna manera o explicado de forma clara y breve en las conclusiones. Y otra cosa importante es subrayar aquellas temáticas importantes.
no un resumen de toda la tesis, que la tesis sean 100 cuartillas y las conclusiones 75, porque toda la tesis está en la tesis, pero sí de aquellos puntos importantes que, porque son novedosos, porque mi enfoque era diferente, porque para mí fue una sorpresa, esperaba encontrar otra cosa, por lo que sea, consideran ustedes que son de subrayarse para repetirse, obviamente, muy brevemente en las conclusiones, ¿no? Y esos serían los puntos principales de todas conclusiones. La bibliografía ya todo el mundo sabemos, y los anexos, todo aquello que nos hemos quedado con ganas de presentar en la tesis, pero que serían 500 o 600 páginas, van a anexos. En los anexos siempre tenemos que tener nuestra guía de entrevistas, nuestra guía de encuestas, todas las explicaciones metodológicas de las técnicas de investigación que previamente se exponen de forma breve en la introducción, ahí han de explicarse. Y, por ejemplo, si hacemos una encuesta y nos han salido 300 cuadros, porque ahora con los programas es muy fácil, capturas la información, aprietas y te salen 20 cuadros, 20 gráficas, así, ¿no? Entonces, nos han salido muchos cuadros, no podemos poner, no sé, 20 cuadros en 10 cuartillas. Entonces, seleccionar los cuadros importantes para explicar a lo largo del texto y aquellos no tan importantes en el anexo, y a la hora de redactar, veas anexo para el cuadro no sé qué, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fotos, con gráficas, con diferentes cosas que queremos poner en la tesis, pero, repito, interrumpirían la amabilidad de la estructura y lectura de la misma, se van a anexos, ¿no? Y bien, con esto hemos acabado y nos regresamos a la introducción, que es el proyecto previo que nos centra la investigación, y luego el redactado de la introducción como parte del redactado final de nuestra tesis. Y a su vez está estructurada en tres puntos. La presentación es lo que explicamos de lo que vamos a hacer, para que la gente lo primero que lea es que sepa exactamente qué voy a hacer. No hay nada peor que entregues un trabajo y las personas lean, acaben la introducción y todavía no tengan claro qué es lo que quiere hacer la persona, ¿no? Yo siempre lo hago muy estructurado y luego la gente lo adapta a su tipo de escritura. Hay gente que somos más estructurados a la hora de redactar o más ordenados, no en el sentido positivo, sino en el sentido descriptivo empírico de la realidad de cada quien, y otros menos ordenados, pero sí el estilo de lenguaje que empleemos, sí tenemos que poner esos puntos si es una tesis, creo yo, Bueno, presentación, el tema, obviamente el tema, y el problema de investigación, que yo siempre digo que es un problema, porque cada profesor y profesora lo entendemos de forma diferente, ya no digo cada alumno o alumna, ¿verdad? Entonces, para algunos profesores, el problema de investigación es todo el proyecto de investigación. Para algunos es el objeto de estudio de la investigación, que es lo concreto investigar. Entonces, cada quien, para otros es el marco teórico. Para otros es la problematización de la realidad social o el fenómeno social estudiado. Entonces, cada profesor lo entendemos de forma diferente. Entonces, quien lo quiera utilizar, pues que lo utilice. Yo prefiero hablar más de sujeto de estudio. Perdón, de objeto de estudio. El objeto de estudio, si el tema es lo amplio, la democracia en México, el objeto de estudio es aquello concreto que yo voy a investigar. Todo el mundo al leerlo tenemos que tener clarísimo de qué va a ir la investigación o la tesis. Entonces, si el tema es la democracia en México, un objeto de estudio puede ser el proceso, la democracia dentro del proceso electoral del 1 de julio del 2018, en Tlaxcala. Entonces, es aquello concreto que yo voy a investigar. Porque con la democracia en México puede ser la democracia en la familia, la democracia en la pareja, la democracia en el mundo, en la ONU, en las Naciones Unidas, puede ser en México, perdón. Ya he puesto el país en el tema. Pero con el tema de la democracia puede ser cualquier cosa.
Entonces, siempre tiene que haber un objeto de estudio para que delimite exactamente qué voy a investigar. Luego está la delimitación espacio-temporal. A veces en el objeto de estudio lo delimito y a veces no. La delimitación espacio-temporal es el tiempo y espacio de la investigación. El espacio es clarísimo. Si estudio en una universidad, es esa universidad. Esa universidad, ¿en qué lugar geográfico está? Local, estatal, de país o del mundo. Para saber en concreto. Y temporal. Esto es muy importante porque la gente confunde el tiempo de la investigación con el tiempo en que yo estoy aplicando las técnicas de investigación, y no es lo mismo. Yo puedo estudiar la historia de la Revolución Mexicana, y hay un periodo histórico con años, claramente, o yo puedo estudiar la percepción de las y los estudiantes del CESMECA sobre la Revolución Mexicana hoy. El tiempo de la investigación es hoy, aunque me refiera a un periodo histórico. Pero cuando yo aplico mis técnicas y cuando yo quiero, lo que quiero investigar es la percepción actual, no lo que pasó en la Revolución Mexicana. Entonces, a veces sin querer, a la hora de redactar, mezclamos. Entonces, hay que tener claro la parte temporal de la investigación. Justificación, interés y oportunidad. Siempre que justificamos cualquier investigación, siempre hay, bueno, no siempre, a veces hay intereses personales, a veces intereses sociales y a veces intereses académicos, y a veces dos o a veces tres o a veces uno solo. El interés personal es importante. Cuando se hablaba mucho de la objetividad históricamente, pues se decía que no se tenía que mezclar lo personal con la investigación. Ahora, con las nuevas metodologías, hasta hay algunos que dicen que tienes que explicar tu vida y milagros y ser objeto sujeto de estudio y contar tus confidencias personales. Entonces, se ha pasado de la objetividad, que además no existe la objetividad, ya lo sabemos según la física cuántica, ¿no? Pero de la objetividad más neutra en la investigación hasta casi contar tu intimidad, que creo que a nadie le importa, yo creo, ¿no? Pero hay tesis donde empiezan a hablar. Bueno, no quiero dar ejemplos porque vamos a reír o llorar. De cosas personales que yo pienso, ¿y a mí qué me importa, no? Pero bueno, lo que sí es importante es, y creo que sí, yo lo considero positivo, es, a mí me interesa este tema porque personalmente me ha afectado, por ejemplo. O a mí me interesa ese tema porque estoy estudiando la obra de un escultor famoso y su archivo lo tiene su familia, pero es privado y no lo deja nadie, pero yo, mi tía es su vecina y a mí me lo dejan. Entonces, es como decir, bueno, yo quiero estudiar esto porque me interesa y además tengo la oportunidad de acceder a un archivo que no está abierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las cuestiones personales que tengan que ver con recursos humanos, con tiempos, con intereses personales, porque quiero investigar esto para ver por qué pasa esto, o porque me gusta mucho o porque no me gusta nada, lo que, bien dicho en palabras académicas, obviamente, creo que es un plus en la investigación. No es objetiva ni es algo íntimo personal, pero sí tener claros los intereses personales. Creo que son importantes, pero ahí se ciñen a lo que el maestro o maestra en turno les diga sobre el tema. Después está el interés académico. ¿Qué aportamos desde la investigación a ese tema para no repetir lo que se ha dicho 100.000 veces antes, ¿no? Entonces, ¿qué aportamos? Lo podemos aportar desde una temática nueva hasta un enfoque nuevo, hasta una temática vieja con un enfoque nuevo, etcétera, etcétera. O a lo mejor algo que se ha investigado 20 veces, pero yo lo voy a investigar desde una mirada diferente, con una técnica diferente, porque tengo una opinión diferente. Entonces, siempre pensar qué es lo que estamos aportando académicamente, a la investigación, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, o en paralelo, lo social, que tiene que ver no solo con la idea de Bunge de acumulación del conocimiento o de ampliación en este caso, sino, y no solamente con
con lo que se dice rabiosa actualidad, para justificar esto es de rabiosa actualidad y es muy importante, o esto es dramáticamente sufriente y tenemos que salvar al mundo, sino en aquello que socialmente puede ser de interés en todos los sentidos de la palabra. Resolver problemas, obviamente, y ampliar las reflexiones también. Y bueno, yo siempre digo a mis alumnos y alumnas que, bueno, pues, que no se frustren, porque todos dicen, conclusiones, arreglar tal política social o resolver tal problema, y que no se frustren si no van a arreglar tal política social o resolver tal problema. Está bien con la intención y con el ejercicio que han hecho para hacerlo, ¿no? Entonces, a la hora de explicar el interés personal, social y o académico, o las tres, o una, o dos, o las que quieran, ¿no? La justificación, la oportunidad, pues muchas veces gustan los temas como de actualidad, más problemáticos o más llamativos, pero bueno, y la justificación, pues justificarlo por el interés que ya he dicho o por otras justificaciones que ustedes tengan de forma personal, académica o en la universidad. El segundo punto del proyecto, y repito, el redactado final cuando se convierte el proyecto en introducción, es el marco teórico, la hipótesis de trabajo y los objetivos. Hay gente que dice que esto es viejo, y sí, bueno, hay cosas más viejas todavía, pero si esto es viejo, yo sigo pensando que sigue siendo práctico, y lo sigo pensando sobre todo en una tesis donde ocupas varios años de tu vida, numerosas horas de tu tiempo cotidiano, haces trabajar a muchas neuronas, etc. Todo en la metodología es una herramienta, es un instrumento, es práctico y se utiliza si lo necesitas, si te conviene y si no, no. No es algo así sagrado, ni es la última verdad. La hipótesis, hay muchas definiciones, yo estoy de acuerdo con todas las definiciones que hay, yo les comparto la que a mí me gusta, porque pues es la que a mí me gusta, pero todas sirven si utilizamos correctamente la hipótesis. Y a mí me gusta decir que la hipótesis es una afirmación especulativa que se prueba o se refuta. Está igual de bien que se pruebe y se refuta, porque su trabajo es centrar mi investigación y que nunca me pierda. Antiguamente estabas en la biblioteca, habías leído 100 artículos, 20 libros y el último no tenía nada que ver con tu investigación. Actualmente se pasan las noches leyendo artículos en internet y al 1104 ya no tiene nada que ver con su investigación tampoco, ¿no? Entonces, si tienen la hipótesis en la cabeza, en el celular, en un papel anotada, y cada vez que estén buscando nueva información o creando técnicas o diseñándolas o aplicándolas o analizándolas, tienen clara su hipótesis, no se van a perder o van a ser pérdidas menores o momentáneas, ¿no? Entonces, está igual de bien que se pruebe o se refute porque nos sirve para centrarnos. Y si se refuta, está perfecto, nos ha servido igual para centrarnos. Pero todo el mundo tenemos nuestro corazón humano. Y entonces, si no aprobamos nuestra hipótesis, nos hemos confundido. Y hacemos dos cosas que son humanas. Una, adecuamos los datos a la hipótesis para probarla, con lo cual los manipulamos y distorsionamos. O cambiamos la hipótesis en último momento. Y lo que decíamos, ¿va a pasar esto? Decimos, no, va a pasar lo otro. Entonces, ahí son el corazón humano, libremente cada quien actúe según su conciencia. Pero no tiene caso, porque está igual de bien que se refute la hipótesis. Porque nos ha servido para centrar la investigación, que es lo importante. Pero ya cada quien que haga. Me gusta decir que es una afirmación porque hay gente que la pone en preguntas. Y pues hay muchas preguntas, pero es como, sí, a veces una de las definiciones es una respuesta a una pregunta. A mí me gusta más que sean afirmativos. Las hipótesis tienen que ser claras, directas y valientes.
porque nos van a servir para centrar la investigación. No, yo creo que si pasa eso, pasa lo otro. No, eso no es valiente. O sea, si pasa eso, pasa lo otro, ya. Y me la juego. Y no importa, porque igualmente me van a servir para centrar. Entonces, yo creo que tienen que ser en afirmación. Y especulativa, porque es una especulación. La voy a probar a lo largo de mi investigación. No sé si es, si la voy a probar o no. Entonces, por eso es especulativa, ¿no? Repito, cada quien utilice la definición de hipótesis, pero que a todo el mundo le sirva para centrar su investigación. Eso es lo importante. En algunas universidades europeas me contaban que ahora dicen que la hipótesis es muy difícil. Pues es una afirmación, no sé qué tiene de dificultad, y que mejor utilizar una pregunta, creo que le llaman pregunta de interés o algo así, pues es lo mismo. Les va a servir para, le cambian el nombre porque les da miedo el de hipótesis, pero es lo mismo, es centrar la investigación. Y otros dicen que ya es algo viejo y que mejor una investigación libre. Bueno, pues si la investigación libre les sirve, pues felicidades. Digo, quizás con la experiencia ya no necesitemos todo este protocolo, pero para hacer una tesis yo me hubiera gustado. Yo nunca leí metodología cuando hice mis tesis. Y bueno, sufrí muchísimo, tuve que empezar a aprender en la práctica porque no había clases y no se tocaba eso en las carreras que estudié. Y bueno, pues lo hubiera hecho mucho más fácil con todo esto, claro, yo. Pero a lo mejor hay gente que lo puede hacer libremente y también le sale bien. No, cada quien tenemos mentes diferentes. Los objetivos. Ah, bueno, la hipótesis. Si centra en nuestra investigación, ¿ustedes creen que es mejor una, dos o tres o 20? Una, dos o tres. Si con una no, porque a veces hay investigaciones que requieren dos hipótesis, pues dos hipótesis, no pasa nada, tres. Ya que empiezan a poner cuatro o 20, yo me tocó leer una tesis de doctorado hace un año o dos con 20. Y le dije, bueno, si te ha servido a ti, porque a mí no me hubiera servido. Supuestamente, si es para centrar, ¿cómo vas a tener 20 frases en tu cabeza? ¿No? Pero bueno, ya cada quien lo hace como considere. Y bueno, hay diferentes tipos de hipótesis, ahí ya también en los libros está explicado para si quieren poner exactamente si es hipótesis explicativa, con variables dependientes e independientes. A mí me gustan las hipótesis libres, que sean una frase en afirmativo. No necesito tanta especificidad, pero a lo mejor alguna tesis sí o alguna persona sí. Bien, los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos son las acciones. Se redactan siempre en forma verbal y en infinitivo. Los objetivos centrales o principales o los más importantes o como los quieran llamar, porque cada quien los llama diferentes, son los importantes porque se relacionan con mi hipótesis. Son los que son útiles, son los que van a ser la probatura de mi hipótesis. Por lo tanto, tienen que redactarse de forma clara también y relacionada íntimamente con mi hipótesis. Luego puedo tener 20.000 objetivos, que si voy a ir a la biblioteca, que si voy a hacer la entrevista, que si voy, o sea, esas son acciones que voy a hacer. Pero los objetivos centrales son los importantes para no perderme. Y es la acción que voy a hacer para probar y o, en su caso, refutar mi hipótesis, ¿no? Por lo tanto, también me van a estar guiando constantemente. Ha de haber, para que funcione, una relación íntima entre hipótesis y objetivos, pero a veces con una hipótesis necesito dos objetivos, y a veces tengo dos hipótesis y con un objetivo cubro ambas hipótesis. Ahí es a nivel de redactado, ¿no? Pero tampoco 20 objetivos, a no ser que pongan objetivos secundarios y sean el listado de acciones que ustedes quieren realizar para su tesis, pero que no sea lo que centre la investigación, ¿no? Y ya el tercer punto, tanto para el proyecto como para la introducción, son los medios de conocimiento. Aquello, el cómo, aquello en lo que me voy a apoyar para mi investigación, que tienen que ver con las fuentes, fuentes escritas, fuentes orales, fuentes icónicas en imágenes,
todo tipo de fuentes y documentos. Se suele hablar de dos clasificaciones básicas, las primarias y las secundarias, las de primera mano y las de segunda mano. Las primeras tienen que ver con las que yo elaboro. Yo diseño mi entrevista, yo aplico mi entrevista, yo analizo mi entrevista. Y las otras son las que ya están hechas, ¿no? No sé, los datos del INEGI, los libros, los artículos, las cartas, los WhatsApp y los mails que ustedes van a investigar en el futuro. Todos son esa serie de fuentes de diferente tipo. O sea, podemos desde utilizar novelas, hablo de ciencias sociales, ¿no? De cualquier tipo, que mapas, fotos, además de todas las fuentes tradicionales escritas, ¿no? Muchas veces hacemos análisis de contenido, tenemos una gran hemerografía, otras veces documentos de archivo, más hacia la historia, etcétera, ¿no? La teoría, bien. En ciertas épocas nos obligaban a elegir una o varias teorías, incluso nos obligaban a decir por qué las otras teorías no las habíamos elegido. Eso nos servía para leer cosas sobre teorías que después en toda la vida volvíamos a utilizar. Pero bueno, así era, ¿no? Ahora ya creo que hay como más libertad, cada quien que elija la teoría que quiera. Y o, si a veces no estamos totalmente de acuerdo con una teoría, hay algo que estamos utilizando últimamente para centrar también nuestra investigación, que son los conceptos. Entonces, cada quien, si utiliza una teoría, pues felicidades. Si utiliza conceptos, felicidades. Pero algo tiene que centrar también nuestra investigación a nivel temático de lo que estamos utilizando. La hipótesis y los objetivos los centran a nivel metodológico, ¿no? A nivel temático tenemos que tener, pues eso, teorías, o como los estudios culturales, que son un campo teórico, o perspectivas, o como quieran llamarlo, ¿no? Metodología, ya es todo lo que hemos dicho, métodos y técnicas de investigación. De métodos hay muchos, sería muy largo hablar, pero en ciencias sociales básicamente hay cinco, que son el cuantitativo, el cualitativo, que todo el mundo conocemos, el crítico racional, que por ejemplo Miguel Ibáñez describe en el sentido de que tenemos que ser críticos y tenemos que ser racionales y reflexionar a la hora de la investigación, y están el comparativo y el histórico. Esos serían los cinco métodos básicos de las ciencias sociales. Entonces, cuando hacemos nuestro protocolo, pues yo voy a utilizar el cuantitativo, yo voy a utilizar encuesta, ¿no?, que sería la técnica correspondiente. Y de técnicas, pues todas las que tienen que ver con lo cualitativo y todas las que tienen que ver con lo cuantitativo, y algunas están entrecruzadas porque tienen que ver más con análisis documental o de textos, ¿no? Entonces ya, cada quien. Y bueno, esto sería el, espero que breve o largo, explicación sobre los diferentes pasos del proyecto de investigación, y que pues ojalá les sirva tanto para el redactado final, repito, como para la investigación, como para el protocolo inicial, ¿no? Bien, para ir acabando con un poco de humor. Y en cosas cotidianas en nuestro espacio educativo. Bien, muchas veces las tesis surgen con mucha ilusión porque estamos en la primera etapa, y luego a lo mejor hay que invertirle pues muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo, con más o menos alegría ya en la segunda y tercera etapa, y a lo mejor un poco de agotamiento en la cuarta, pero todo el mundo hemos sobrevivido. Todavía siguen siendo los ritos de pasaje académico. No sé si está bien o mal y en el futuro vaya a cambiar, pero pues de momento es lo que hay en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Todas las tesis, sobrevivimos a todas las tesis, y bueno, pues muchos ánimos para quienes estén en algún proceso de las mismas.
intenten buscar, si todavía están a tiempo, temáticas y perspectivas que les apasionen, porque eso va a hacer que sea menos pesado en el caso de las personas que a lo mejor resulta en algún momento algo pesado, ¿no? Les invito a consultar estos dos libros. El que está a la mano derecha suya está en internet, lo pueden consultar en la página, en la biblioteca de la UAM, pero les falta algunas páginas en el escaneado, o lo pueden consultar en mi página web, donde rescaté las páginas que faltaban porque un alumno me dijo que faltaban páginas, y también les he entregado un PDF ahora aquí. Y el otro libro, de la investigación social, que es como más paso por paso, no solo lo del proyecto de investigación, sino cómo hacer una entrevista, todos los métodos y todas las técnicas de investigación, además del proyecto, de qué es investigar a nivel teórico, como pregunta, cómo citar, todas esas cuestiones prácticas que les pueden ser, espero que útiles, y que creo que lo pueden encontrar, bueno, no sé aquí, pero en las librerías de la Ciudad de México sí están, y supongo que se puede llamar a Trillas, a la editorial que lo distribuya, o comprar en la UAM también, o si les interesa. Y bueno, ya para acabar del todo, pues un poco, Green Mills hablaba de la imaginación sociológica, ¿no? Y de eso ha pasado los años 50, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo. Feyerabend hablaba, desde el anarquismo metodológico, hablaba de que es iluso pensar que una investigación es objetiva, ¿no? Eso lo decía en los años 70. Yo creo que ya pues estamos en una época, los años 70 y 50 del siglo pasado, obviamente, ya estamos en un nuevo siglo, en una nueva era, y creo que la imaginación, en el buen sentido de la palabra, son muy importantes para la investigación, ¿no? Y a veces las teorías nos traban un poco, o ciertos datos o enfoques nos traban un poco, no por ello dejarlos tampoco, porque si no a lo mejor hiciéramos literatura y mala literatura, pero en todo caso sí, que la metodología sea siempre para hacer mejor nuestra tesis, no sea para sufrirla y que nos coarte la libertad. Y bueno, cada quien tiene su estilo y su manera de investigar, y creo que eso es lo importante, ¿no? Que lo hagamos en libertad y también en conciencia, y si puede ser con alegría, pues también, ¿verdad? Y creo que ya. Sí, sí, gracias, porque se me fue. Muchas gracias, Ana María, por esta conferencia que nos has dado. Nos has dado muchas luces de cómo se puede idear, imaginar y proyectar y concluir y escribir una investigación. Y sobrevivir. Y sobrevivir también, ¿no? Entonces, aprovechemos, tenemos un espacio para conversar con Ana María. Está abierta el espacio para preguntas, dudas, inquietudes. Aprovechemos de una vez. Sí, por favor. Ah, ya. Buenas tardes. Muy interesante todo lo que nos mencionas sobre aspectos metodológicos, pero yo tengo como una cuestión más a fondo, ¿no? Sobre todo este planteamiento que lo viví en la elaboración de mi tesis de maestría, el cual lo tuve que aprender por la práctica. Pero en el momento de toda esa estructura que nos cuenta, nos revela, hay un problema más grave que descubrí, y es a partir del reto de cómo relacionar las ciencias sociales a partir de toda esta construcción metodológica. Porque dentro de esta perspectiva, yo que era en primera base sociología urbana, tuve que utilizar la etnografía y a partir también de una microhistoria.
Entonces estamos diciendo que también nos enfrentamos a cómo relacionar ideas de otras líneas de investigación para desarrollar la tesis. No sé si usted tenga algunos escritos o cómo estas ideas que más o menos ayuden también a cómo relacionar ideas, aparte de toda esa construcción, toda esa estructura metodológica de cómo hacer una tesis. O bueno, esperamos que hayan. Tú me dices. Sí, ¿hay alguna otra pregunta para? O si quieren voy respondiendo. Vamos. Siguen pensando en la pregunta. Bien. Hubo una época, yo afortunadamente o tuve el privilegio de no tenerla que vivir, pero yo creo mucha gente sí la tuvo que vivir, donde la disciplina era disciplinaria. Además, la palabra disciplina. A mí, si me obligaran a utilizar la metodología de una disciplina con una teoría, me ahogaría. Pero también entiendo que el utilizar diferentes autores, autoras, obras, disciplinas, enfoques, metodologías, técnicas de investigación, pueda resultar abrumador. Entonces, entiendo una cosa y entiendo la otra. Pero yo creo que poco a poco cada quien vamos eligiendo qué autores o autoras me gustan de antropología, o me gustan en el sentido que concuerdo o me sirven, o de sociología, o de semiótica. También voy aprendiendo con... Y todo eso se hace solamente leyendo, leyendo y leyendo. No hay como de otra. Puedo ver pues que... tanto de diferentes disciplinas como de diferentes técnicas, puedo aprender. La primera vez que haces una encuesta estás como en la inseguridad, por eso dice el libro, pero a ver cómo lo hago, lo aplico. Igual con las entrevistas o los grupos de enfoque, ¿no? Y todo eso de alguna manera deviene en una acumulación de experiencia, tanto a nivel por una parte temática como otra parte metodológica y disciplinar, creo que es en el sentido que tú preguntas. Sí es difícil, pero también tiene el plus de poder elegir de las diferentes disciplinas o metodologías qué es lo que más concuerda con la investigación concreta que tú quieres hacer. Entonces, en ese sentido también es bonito, aunque sí hay como que leer más, pero pues es de todo lo que lees, eliges al final lo que vas a emplear, ¿no? ¿Sería en este sentido tu pregunta? Así es, doctora. Y creo que cuando se habla de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, creo que nadie lo... Eso se habla en teoría. En el Inter sí, ahí vamos mezclando. Alegre y silvestremente, porque es de los últimos años, ¿no? Pero transdisciplinar tendría que haber sido realmente atravesar las diferentes disciplinas, cosa que seguramente es muy difícil. Se puede hacer en equipos de gente de diferentes disciplinas o gente que se mueven en una misma persona, pero sí es difícil. Pero tiene una libertad que no tenía la disciplina antiguamente. Entonces, cuando te criticaban un artículo porque no era objetivo, porque no tenía una encuesta y datos cuantitativos, cuando tantos han criticado las encuestas en los últimos años, o cuando Bourdieu nos dice... ¿Cómo se llama el artículo de Bourdieu sobre las encuestas? No existe la opinión pública. Se me había olvidado y no... Entonces dices, ¿y entonces qué hago haciendo una encuesta si no existe la opinión pública? Entonces, son un montón de dudas que todo el mundo creo que hemos ido teniendo más o menos a lo largo de nuestra trayectoria y de inseguridades, pero esas inseguridades es porque tenemos ciertas libertades, cosa que en otras épocas o en algunos espacios no se tiene. Tienes que hacer la tesis sobre ese tema y además que sea cualitativa o que sea cuantitativa, lo que sea, no. Y además con tal teoría y tal enfoque y bueno, pues, o sea, por una parte te da seguridad porque todo lo haces según esa metodología, esa teoría y lo que te dicen que hacer, y esa disciplina, que ya creo que ni existe, pero
teóricamente algunos piensan todavía que sí. Nos criticaban en una época los que queríamos utilizar varias disciplinas porque no eran disciplinarios. Claro, esas personas han pasado a la historia de cada disciplina, porque eran muy disciplinarios, de eso vivían, de la disciplinariedad, en todos los sentidos de la palabra, no solamente de disciplina en ciencias sociales, ¿no? Y lo otro es lanzarse al vacío y aprender un poco de varias, bueno, no de todas, porque a lo mejor es omnipotente pensarlo, pero sí tomar cosas de varias que nos puedan interesar. Entonces, bueno, eso también causa inseguridad, todo el mundo, yo también, la primera, para compartir, para que nadie se asuste si está en ese momento de inseguridad, de que está leyendo de muchas fuentes y no sabe cómo. No se preocupen. Algo que nos enseñan en la universidad es a argumentar. Sea la mentira más grande, no importa. Eso se lo digo a mis alumnos, por eso se los digo, ¿eh? No. Y nos enseñan también, por ejemplo, en la UAM me hacen debates, a ver quién gana el debate. Y piensas, bueno, si escribimos como nos enseñan a argumentar, pues podemos decir la mentira más grande, mejor impolutamente argumentada, que no nos pueden contradecir, porque está argumentada y además le metemos las vacas sagradas, los autores, las obras, las disciplinas. ¿Y qué me van a decir a mí? Si fulanito dice esto y el INEGI también, ¿cómo yo? Yo no soy ni responsable de lo que he escrito, solo lo he argumentado argumentativamente, ¿no? Y creo que eso es lo peor, porque es como nos siguen enseñando, a lo mejor yo también soy parte de esa correa de transmisión utilizando viejos conceptos, pero creo que tendríamos que aprender a ver lo bueno de todo en la vida. Hay disciplinas que nos pueden servir, hay metodologías, hay autores y autoras, y tomar lo mejor de cada quien y utilizarlo. Repito, la metodología es un instrumento y una herramienta, entonces utilizarlo de la mejor manera posible para mi investigación, para expresar lo que quiero investigar, lo que quiero decir, cómo lo quiero hacer y qué resultados quiero aportar al nivel que sea, ¿no? Gracias, doctora. Igual me he perdido argumentándome. No. Bueno, es un uso creativo, pues, de las lecturas que tenemos a nuestro alcance. ¿Alguna otra intervención, pregunta, duda, inquietud? Recuérdense que de aquí se van a ir solos en la soledad de su tesis, de su investigación, así que pregunten de una vez. Tan claro está que casi a poco incertidumbre y efímero utilizando títulos de libros de contemporáneos autores muy interdisciplinarios, por cierto, pues aquí está todo claro. No. Pues sí, bueno. Ah, un consejo que siempre les digo a mis alumnos y alumnas, y que yo a veces tampoco cumplo, cuando escribimos algo, y más si es una tesis, no conviene, o sea, todo el mundo vamos corriendo, tenemos prisa, tenemos muchas cosas y escribimos rápido. Entonces, agarrar la tesis y así lanzárselo al profe en turno. Yo les digo a mis alumnos, cuando me lo entregan por escrito, casi me quemo porque acaba de salir de la impresora y todavía está caliente el papel. Conviene dejarlo reposar. Cuando escribimos algo, sobre todo algo que le hemos dedicado mucho tiempo, tenemos todo tan claro en nuestra mente que no nos damos cuenta que en el papel no. Si dejamos un tiempo, nos vamos a pasear, nos vamos a meditar, ojalá pudieran ser unos días. Yo creo que estoy pidiendo mucho, a lo mejor, ¿no? Cuando volvemos a leer ese mismo texto, no solamente encontramos que nos faltaron 3 acentos, 5 comas y que una palabra no se nos olvidó, una letra. Nos damos cuenta que un párrafo no se entiende, que de un capítulo saltamos así abismalmente a otro tema en el siguiente capítulo, no hay una hilación. Y la presentación del trabajo final de la investigación, que aquí hemos visto el esquema, es muy importante que sea amable a quien nos lee. Los profes dedicamos muchas horas a leer muchas cosas. Entonces, si lo presentan bien,
claramente escrito a nivel de forma, pero si además a nivel de contenido están claras las ideas, la hilación de los párrafos, sujeto, verbo, predicado, eso es en ciencias sociales lo que se nos pide. Si además tenemos un estilo ensayístico, literario, sublime, pues mejor, pero si no, mejor, para que sea claro lo más claramente posible en el redactado. Entonces, todo eso lo vamos a ganar si dejamos reposar el texto un tiempo y lo volvemos a leer, porque habrán pasado ya muchas cosas por nuestra mente, diferentes, y nos, es como volvernos a ver, pero después de un tiempo. Entonces eso sirve como, como consejo, que yo sé que es muy difícil, se lo digo a mis alumnos, creo que no lo cumplen porque siempre llegan tarde porque tienen que imprimir el trabajo, pero bueno. Y una a lo mejor tal vez, a veces tampoco lo cumple porque tiene como que acabar ciertas cosas en ciertos tiempos, ¿no? Pero es releerse a través del paso del tiempo es necesario, práctico y pues mejorable para cuestiones prácticas de, pues, de sus tesis o de sus trabajos y en relación a ello de la calificación, ¿no? Bueno, entonces si no hay más comentarios, preguntas, voy a entregarle un reconocimiento a la doctora Ana María Fernández. El Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas otorga la constancia a la doctora Ana María Fernández Poncela por haber impartido la conferencia magistral Metodologías de Investigación con Enfoque en Estudios Culturales como parte de las actividades del proyecto de investigación Juventudes Urbanas y Agencias Culturales, Creatividades Culturales para la Transformación de la Desigualdad Social en la Frontera Sur, Istmo y el Caribe Mexicano. Evento llevado a cabo el día 24 de enero del año del, de 2019 en las instalaciones del Instituto San Cristóbal de las Casas, 25 de enero de 2019. Muchas gracias, Ana María. Y gracias a todos por su presencia. Sin ustedes, ustedes son parte también de este diálogo, sin ustedes tampoco se hubiera hecho, así que esperamos que esta contribución que nos ha dado la, la doctora Ana María pues les sirva para sus investigaciones, para sus tesis. Y bueno, tienen ahí la, el, al alcance su página web, y cualquier información que requieran, pues pueden acudir con nosotros aquí en el CESMECA. Muchas gracias y buenas tardes. Ya voy corriendo al baño. Ahora agua y el baño. Bueno. Por favor. Gracias.